el orden que vamos a manejar entonces para cada ponencia. Empezaríamos con análisis del beneficio tributario del decreto naranja. Seguiríamos con efectos asociados a la implementación de la NIF 16 arrendamientos en compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. El tercero es un modelo de armonización del Fondo de Comercio desde una perspectiva de opciones reales, de amortización, perdón. Distorsiones contables y tributarias en economías hiperinflacionarias, caso Venezuela, que sería nuestra última exposición. ¿Listo? Cada participante pues deberá realizar la presentación, deberá pues proyectar su presentación. Antes, bueno, faltando unos 2 minutos para que finalicen los 10 iniciales, yo les voy a enviar un mensaje, una pequeña alerta, pues para que vayan finalizando como tal con la exposición. Empezaríamos entonces con el primer trabajo, análisis del beneficio tributario del decreto naranja. Los autores son Franklin Emir Torres, Daniela Alejandra Sánchez Tafur y Catalina Nieto Lozano. Los tres autores de la Universidad de Ibagué. Listo, entonces, por favor. ¿Quién realizará la presentación? En este momento ya estoy compartiendo pantalla. Perfecto, ¿Sí sale? sí sale tu Sí, pantalla. ya lo estamos viendo. Listo. Bien, perfecto. ¿Listo? ¿Todos ven ahí? Sí, ya estamos viendo. Listo, bien, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Sánchez. Yo soy contadora pública egresada de la Universidad de Ibagué y docente catedrática del programa de contaduría pública. El día de hoy vamos a exponer un trabajo que hicimos conjunto con unos estudiantes para saber sobre el incentivo tributario de industrias creativas culturales, que inicialmente fue el decreto 1669 del año 2019. Pues, ¿cuál era ese incentivo tributario? Pues se dio a raíz de la Ley de Financiamiento 1943 del 2018 y se dio origen a este decreto. Sin embargo, como todos sabemos, causa del fallo que dio la Corte Constitucional, esta Ley de Financiamiento se cayó y lo que se hizo fue que se creó, o bueno, revivió con la Ley de Crecimiento Económico y se dio origen este año a un nuevo decreto, que es el decreto 286 del 2020, que en su contenido es exactamente igual, simplemente pues cambió la normatividad para pues que tuviera vigencia y pudieran aplicarlo. Básicamente lo que buscaba este decreto era dar una exención tributaria durante 7 años. Lo que siempre ha manifestado el gobierno es que este decreto está enfocado para las microempresas del sector creativo y cultural. Entonces, nosotros lo que buscamos en este decreto fue determinar si en realidad se podía aplicar a escenarios como era Ibagué y a sus empresas según su composición empresarial. Entonces, primero les voy a contar un poco sobre el decreto y luego les voy a mostrar la simulación que hicimos sobre el mismo. Para contextualizarlos un poco, entonces, ¿cómo era que era necesario obtener este decreto tributario? Pues el primer requisito era que tuvieran un domicilio principal dentro del territorio colombiano, un objeto social exclusivo de las actividades de economía naranja. Estas actividades estaban definidas por unos SIU que ya están reglamentados, unos que son parciales y otros que son totales. Generar como mínimo 3 empleos en promedio anuales que se encuentran relacionados con la industria creativa y haberse constituido antes del año 2021. Digamos que en este marco nos parecía que eran unos requisitos normales y que la mayoría de las empresas podían cumplir sin ningún problema. Adicionalmente, pues ellos debían de ir y presentar un proyecto de inversión ante el Comité de Economía Naranja y el Ministerio de Cultura y cumplir con unos montos. Ese monto era que debían de cumplir con un monto mínimo de 150 millones de pesos, alrededor de 4.400 UVT, en un plazo de 3 años. ¿En cuanto a qué? En cuanto a inversiones que se realizaran en la misma empresa. Y adicionalmente, pues debían encontrarse inscritos en el RUT como contribuyentes. Generar unos ingresos brutos anuales inferiores, o sea, que venían desde cero hasta
más o menos los 80.000 VTs, y no aplicaba para ciertos SIU, que era el 5911, que eran los de cine. ¿Por qué no se aplicaba a ellos? Porque ellos ya tienen su propia ley de cine, entonces era como volver a repetir lo que ya estaba, entonces no era necesario. Sin embargo, pues aquí les muestro como en general cuáles son esos SIU, porque pues si se los despliego, la verdad son 34, son muchísimos, pero digamos, tenemos joyería, creación musical, grabación de comerciales para televisión, actividades que son teatrales, diseño, industria editorial, espectáculos en vivo, cinematografía, entre otros. Algo que era muy importante en este decreto era el monto mínimo de empleados. Se reconoce que el sector creativo y cultural no tiene las mismas dinámicas del resto de los sectores. Por ello, este decreto establecía que tenían que tener como mínimo 3 empleados, pero estos 3 empleados debían de ser en promedio mensual en el año. ¿Por qué? Porque hay sectores o actividades que se desarrollan, como por ejemplo los festivales, que ellos tienen unos meses en el año que podríamos decir que son muy pasivos, y ya llegan los meses que son del festival, donde se contrata una mano de obra impresionante para poderlo desarrollar. Entonces, por eso pedían que fuera un promedio y no que todo el tiempo tuvieran que tener contratado a mínimo 3 empleados. Pero algo aquí que era importante era que eran solamente 3 empleados, pero que tenían que ser creativos, que se desarrollaran actividades relacionadas, o sea, que la parte administrativa no entraba ahí dentro de los requisitos y digamos que los cumplimientos que ellos debían de dar. Según el rango de los ingresos, asimismo debían aumentar el rango de los empleados que debían de contratar para poder cumplir con las exigencias y ganarse este beneficio tributario de exención de renta por 7 años. ¿Qué era lo que tenía que presentar? Bueno, pues al Comité de Economía Naranja. ¿Quiénes son el Comité de Economía Naranja? Son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, el Ministerio de TIC y el SENA. Y bueno, el Ministerio de Cultura en este cargo pues hacía las veces de presidente. Este comité al final lo que hacía era un estudio de cada uno de los proyectos que se presentaban, o pues hace aún, y él determina si efectivamente se le otorga este beneficio o no a la persona. Cuando ellos otorgan es que le dan la aprobación para que desarrolle el proyecto. Y luego, al final, después de 3 años, van y revisan si efectivamente cumplió con lo que había establecido ahí. ¿Qué es lo que debía llevar este proyecto de inversión? Pues debía llevar el RUD, la autorización para consultar el RUES, justificar la viabilidad financiera del negocio, una actividad económica que lo califique como proyecto naranja, el número de inscripción de empleados que generaría ese proyecto, que era como lo más importante que estaba buscando o que busca este decreto, el monto y el tipo de inversión que genera el proyecto, el cronograma de la ejecución, el certificado del revisor fiscal indicando los ingresos brutos de la vigencia anterior y la declaración de renta también pues de la vigencia anterior junto con sus estados financieros. ¿Cuánto duraba el beneficio? Era a partir del día siguiente que el comité emitiera el acto de aprobación del proyecto. Y la finalización era a los 7 años. Las fechas para presentar este proyecto eran del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de julio y del 1 al 31 de octubre. Como se aplicaban era al día siguiente, empezaba a regir, apenas tenían la aprobación, pues resulta que lo que teníamos que hacer como contadores, en caso tal de que se beneficiara, era que solamente se iban a empezar a cubrir ese beneficio las actividades que desarrollaran desde ese día. Es decir, que si, por ejemplo, se los daban el 1 de abril, entonces a partir del 1 de abril era que cobijaba y debía presentar declaración de renta normal para los meses anteriores. La inversión, pues ellos decían que tenía que ser de 4.400 UVT, que son alrededor de 150 millones de pesos. Pero estas inversiones no aplicaban de cualquier tipo, sino que debía ser adquisición de propiedad, planta de equipo, adquisición de intangibles o una inversión realizada. Algo que hay que acordar aquí es que estas inversiones, incluso la mayoría, pues lo que buscaba este o busca este decreto, es que salgan especialmente de las utilidades generadas por la empresa durante el año. Es decir, que durante esos 3 años genere como mínimo 150 millones de pesos como utilidad. ¿Qué no aplica aquí? Si la empresa llega a hacer una adquisición, una fusión con otra empresa, esa propiedad y esa nueva inversión que entraría a tener no sería parte del beneficio tributario y no les ayudaría para cumplir con él.
¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer aquí? Pues nosotros empezamos como a tener en cuenta y decir, bueno, ¿qué está sucediendo con esto? Y si este decreto en realidad le puede aplicar a todas las empresas. Entonces, pues nosotros tuvimos en cuenta que lo más importante es cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. La sociedad cada año debía tener todos los documentos que certificaran que cumplieran con los requisitos, y si se incumplía alguno de los requisitos en el año, sabíamos que esa empresa podría llegar a perder el beneficio. Y pues este decreto lo que busca es la formalización empresarial y además la generación de empleo. Este sector se caracteriza por tener una alta informalidad, de tal manera que el decreto lo que quería era coger esas personas que trabajan también como personas naturales o todo y que empezaran a formalizarse empresarialmente. Pero entonces nosotros ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿y será que esto también puede aplicar para cualquier empresa? No hay ningún problema. Entonces ahí fue cuando llegamos y dijimos, bueno, miremos el caso de Ibagué. Entonces establecimos unos supuestos donde establecimos, bueno, los valores de precios corrientes, los índices de precios del consumidor, cuál serán los salarios mínimos de cada año, un histórico, y los VT. Hicimos una proyección por el método de incremento porcentual para poder saber esa proyección a 7 años, cómo sería en caso tal. ¿Cuáles fueron nuestros supuestos además para calcular esto? Pues los 3 empleados creativos, a los cuales les pusimos incluso fue un salario mínimo mensual vigente, un contador, el cual lo generamos con prestación de servicios, a un valor que aproximadamente está acá en la ciudad, que fue 1 millón de pesos mensual, un gerente que estaba contratado de planta, pero con un salario de 1 millón de pesos mensual. Se le agregaron pues arriendo, servicios públicos, papelería, entre otros costos y gastos que son necesarios para el desarrollo de las actividades. Digamos que tratamos de suplir como las necesidades básicas que debería tener esta empresa, sabiendo cómo son las dinámicas de la ciudad de Ibagué. Para ello, aquí pues les presento la simulación. Nosotros lo que encontramos fue que para poder tener el punto de equilibrio en esta situación, los ingresos operacionales de la entidad debían de ser de 103 millones de pesos como mínimo. Hicimos una proyección teniendo en cuenta el comportamiento del sector que ha tenido a lo largo de los años y poder determinar cuál iba a ser su nivel de ventas y además cómo iba también a inferir el valor de los costos y gastos y cómo ellos iban a aumentar año a año. Tal manera que encontramos, como yo les venía contando al inicio, pues resulta que al inicio ellos vienen, la DIAN, y hace auditoría en el año 3 y conjunto con, pues, con el Ministerio de Cultura. Ellos dos vienen y hacen auditoría en este año 3 y ellos lo que le van a pedir a la persona es que demuestre que ha cumplido con eso. Entonces, lo primero que le va a decir es, por favor, demuestre que tuvo unas ganancias o que realizó una inversión de esas de este valor que usted tuvo de renta durante estos 3 años en su empresa. En un escenario normal, nos dimos cuenta que lo máximo que podría llegar a ganar esta empresa sería solamente 5 millones de pesos en utilidades durante esos 3 años, teniendo en cuenta el comportamiento normal que tiene. Y que para poder haber cumplido con este valor que le estaba exigiendo, le hubiera tocado tener una inversión en activos fijos. Pero para tener esa inversión en activos fijos y ganarse el resto de los cuatro años que le quedaban, perdón, de beneficio tributario, entonces eso tendría que haber adquirido y tendría que haberse endeudado, conseguir otro socio que le diera todo ese dinero para podérselo ganar. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que en realidad este decreto no funciona para todas las personas, sino simplemente empresas que ya, digamos, que tienen una trayectoria muy amplia y que tienen unos ingresos bastante altos durante el año. Aquí pues encontramos nuestra conclusión principal y es que pues el gobierno nacional este año sacó un documento donde pues retomaba ya la exención de renta. Ellos pues decían que eran 4.400 VT y que sabían que no todas las empresas iban a poder cumplir con el beneficio tributario, porque antes de que se cayera la ley de financiamiento, 1.500 empresas se habían presentado, de las cuales solamente 87 habían podido adquirir el beneficio tributario. Pero reconocían que si no lo lograban, podían tener un beneficio tributario durante 2 años. Y después de esos 2 años, pues no pasaba nada porque pues simplemente no lo habían cumplido y podían seguir en el ejercicio normal de sus actividades. Y entonces se puede llegar a utilizar este decreto, es más como una estrategia para que todos puedan ingresar, todos puedan tener aprobados el proyecto, pero
a la final, no todas las empresas van a poder cumplir porque los montos que se han establecido son bastante altos. Y ahora, pues, sumado a lo de la pandemia, digamos que hace mucho más difícil que una empresa pueda generar toda esa inversión necesaria para cumplir con 150 millones de pesos durante un rango de 3 años. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Damos entonces espacio para el comentarista. Es Nelson Darío Díaz. Le correspondió como tal hacer el comentario de esta ponencia. Nelson, ¿nos escuchas? Aquí estamos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Ah, ok, perfecto. Estamos por aquí. Bueno, mi nombre es Nelson Díaz. Muchas gracias por haberme invitado a este congreso. Realmente lo del proyecto Naranja pues me parece muy bien, crea algunos incentivos para los, no lo conocía desde aquí de Venezuela, estoy hablando desde aquí de Venezuela, el proyecto como tal, pero sí que es, crea unos incentivos bastante importantes para el sector comercial y las, en lo cuanto a inversiones se refiere. La ponencia pues realmente fue muy rica en la información que nos están proporcionando y quería saber hasta qué tiempo o hasta qué lapso de tiempo este proyecto puede finecer o si tienen idea de seguirlo manteniendo por cierto tiempo. Sí, Nelson. Cuando te refieres a mantener el proyecto, ¿significa seguir trabajando en este tema? Sí, exacto. Listo. Bueno, te comento. Esta fue solamente... Este y también de... Listo, te comento. Perdón, y de cara al Estado, si tienen previsto de aplicación. Sí, bueno, este proyecto es, digamos que solamente la presentación de una parte, está compuesta por otro objetivo que tuvimos y fue hacer un simulador donde las empresas podían ingresar incluso sus datos y llenarla completamente para saber cómo sería cumplir con este decreto, si lo lograrían o no, un propio simulador para ellos, ingresando también sus datos sobre cuánto eran sus gastos mensuales, sus costos, sus ingresos, sus empleados, todo para que ellos simplemente lo ingresaran y pudieran ver el efecto del decreto. En cuanto a la economía naranja en el país, pues por el presidente que tenemos en este momento, entonces los lineamientos nacionales están enfocados a fortalecer la economía naranja del país. Entonces, durante este tiempo se está haciendo, en el caso de la ciudad de Ibagué, nosotros pues somos la capital musical de Colombia por marca, pero en este momento nosotros estamos trabajando para hacer la ciudad creativa de la música ante la UNESCO. Ya hay ciudades aquí en Colombia que la tienen, como son Bogotá, Medellín y en este último año Valledupar. Entonces, digamos que sí, este proyecto tiene un largo alcance y va a ser, digamos que perdurar durante muchos años y es lo que se está buscando y ya se ha venido trabajando. Sin embargo, pues lo que te digo, por el presidente que tenemos en este momento, pues los lineamientos nacionales en este momento están muy enfocados hacia este sector naranja. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena su exposición. Bueno, damos entonces apertura a la tanda de preguntas. Si quieren, por favor, las pueden relacionar en el chat o pueden abrir su micrófono. Preguntas.
De pronto alguien más tiene preguntas. Aquí alzaron la mano. Lady, creo que alzó la mano. Sí, quisiera preguntarles si el sector agrícola está incluido entre los beneficios de esa ley de economía naranja. No, Lady, ellos no están incluidos en los beneficios de economía naranja. Ya están establecidos muy claros cuáles son esos SIU. Si tú quieres, incluso me puedes dejar el correo y te puedo compartir el listado de todos los SIU que están o que se encuentran en este momento vinculados a esta estrategia, pero no el sector. El sector que me mencionas no está incluido en este momento. Ok, aunque sería importante que lo revisaran en detalle porque hasta donde entiendo sí hay una parte del sector agrícola que se ve beneficiado con todo este impulso de la ley de economía naranja. No, no como tal el sector. En realidad pronto puedes verlo más es por la parte de turismo, de gastronomía tradicional. Puedes relacionar, digamos que el sector naranja algo que tiene es que se toca con muchos. Porque la vez pasada nosotros lo explicábamos y era, por ejemplo, cuando tú vas a diseñar un empaque, tú eres una empresa manufacturera y necesitas un empaque. Tu producto no es naranja, pero la persona que viene y te hace el empaque, esa persona sí es de economía naranja. Entonces, es un sector que toca a muchos, pero a la final no se involucra con ellos, están por aparte. Franklin también puede, digamos que complementar esta parte. Sí, realmente hay 104 actividades, de las cuales 34 son de actividades de inclusión total en economía naranja. Y, perdónenme el dato, creo que son 96, tal vez esté dando el dato equivocado, son de inclusión parcial. Dentro de la inclusión parcial, hay algunos insumos que, digamos, provienen efectivamente como fibras, pueden provenir de algunos productos agropecuarios, pero digamos no es en su conjunto que el sector agropecuario se esté beneficiando de esto, solamente cuando algunos de los insumos efectivamente se van a incluir a una actividad de producción de una, digamos, para algunos tipos de manufacturas o actividades artesanales o de diseño en las que se puedan incluir, pero digamos que son muy pocos los sectores agrícolas o agropecuarios que se podrían beneficiar. El mayor impacto podría ser en turismo rural, cuando hay un componente creativo y allí efectivamente se podría beneficiar a parte del sector rural, más no directamente es un tema agropecuario. Bueno, muchas gracias a los expositores y pues al comentarista particularmente. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Con respecto a la pregunta que hizo Lady. Lady, mira, la economía naranja no incluye estas actividades agropecuarias, pero tú puedes revisar el decreto 849 del 2020 que indica, hay un beneficio precisamente para el agro y es que se generan rentas exentas, es decir, que, digamos, no tributarían por los ingresos en el sector agropecuario. Este es un decreto de junio y que precisamente, pues, con el tema de la pandemia, pues, el incentivo al sector agropecuario y este es uno de los beneficios que hay a nivel tributario. Pues, se emitió el decreto y creo que ya está reglamentado, entonces puedes revisar ese decreto. Era para Lady, que fue la que hizo la pregunta. Bueno, seguimos entonces con la siguiente ponencia. Muchas gracias nuevamente a los expositores. La siguiente ponencia se denomina Efectos asociados a la implementación de la NIF 16, arrendamientos, en compañías listadas en Bolsa de Valores de Colombia. Los autores son Lady Catherine Rojas Molina, de la Universidad Agustiniana, y Julie Andrea Franco Gómez, de la Universidad Agustiniana igualmente. Listo, entonces les damos paso a las expositoras, pueden compartir su presentación. Listo, buenas tardes. ¿Ya están viendo mi pantalla?
Sí, ya la estamos viendo. Listo, empezamos. Muy buenas tardes para todos. Nuestro trabajo se titula Efectos asociados a la implementación de la NIF 16 Arrendamientos en compañías listadas en la Bolsa de Valores. Este trabajo es realizado por la docente Lady Catherine y quien les habla, Julie Franco. Vamos a encontrar la contextualización, el problema de investigación, el objetivo general, la metodología abordada, los resultados, las conclusiones y la bibliografía. La implementación de la NIF 16 inicia el 1 de enero del 2019, relacionando el tratamiento de los contratos de arrendamientos, trayendo importantes cambios que implican el reconocimiento y modificación de los estados financieros de las compañías adoptantes, lo cual puede generar cambios sustanciales en el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos, incluso llegando a impactar los principales ratios financieros, afectando también las políticas de distribución de dividendos. Por eso nos surge la pregunta de investigación: ¿cuáles son los efectos asociados a la implementación de la NIF 16 en los estados financieros y notas de las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia? Para ello se propone el objetivo de realizar, analizar los estados financieros y las notas de los estados financieros de las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, identificando sus posibles efectos patrimoniales y variaciones políticas contables asociadas en la implementación de la NIF 16. La metodología trabajada es una metodología de corte mixto, es decir, cualitativa y cuantitativa, donde inicialmente se realiza un análisis de literatura frente a los estudios previos que reflejan los cambios del estándar y los componentes de los estados financieros que se ven afectados por la adopción. Seguido se realiza un análisis de contenido de las revelaciones de las empresas a través de 32 categorías correspondientes a las revelaciones tanto de los arrendadores como de los arrendatarios, asignando una valoración dicotómica de 1 o 0 si adopta o no adopta. En caso de adoptar, se identifica si revela o no revela. Adicional, se hace, por ser el primer reporte de estas empresas que adoptan la NIF 16, se hace un análisis de las soluciones para las entidades arrendatarias a través de los requerimientos del parágrafo C, numeral 10 de la NIF 16. Posteriormente se realiza un análisis cuantitativo que permite identificar esos efectos potenciales de la norma a través de los estados financieros y las notas con las empresas o las empresas con actividad bursátil a 31 de julio del 2019, lo cual nos arrojó unas 68 compañías. Buscando establecer estos efectos derivados del estándar, se identifica si la entidad presenta o no presenta variación por reclasificación o impacto patrimonial o no presenta o realmente no informa o no revela ninguna información de la NIF. Esto se hace a través del índice de conservadurismo de Gray, el cual este índice se emplea para medir ese impacto a través de los componentes de lo que se presenta con la NIF 16 versus lo que se presentó antes de la NIF 16. La característica del índice anteriormente nos permite evidenciar que es una investigación empírica, que es un proceso de convergencia de las normas y que nos permite determinar esas variaciones, y por eso es este índice el que es utilizado. Como resultados podemos encontrar trabajos del 2012 en el cual resaltan la importancia de las variaciones que producen los estándares, resaltando los efectos que cambian dependiendo de la jurisdicción donde son aplicados, llegando a afectar los aspectos importantes como son el patrimonio y el precio de las acciones. También se evidencian trabajos donde dicen que gracias a estas modificaciones se siguen alineando con las teorías contables tradicionales como son la teoría positiva. Tenemos otros trabajos en el 2018 donde autores analizan los determinantes del cabildo corporativo que a través de este establecimiento de la NIF 16 evidencian que empresas que pertenecen a industrias intensivas o de mayor tamaño o antigüedad realizan más actividades de cabildeo, aspectos que pueden asociarse al posible efecto del nuevo estándar reduciendo su apalancamiento oculto. Otros aportes están a través de las compañías listadas en España y en el Reino Unido, donde se evidenciaron efectos negativos en el rendimiento de sus activos y en cuanto a la liquidez. Otros trabajos en empresas listadas en las empresas europeas
se evidencian una posible afectación en su estructura de capital, en el rendimiento de las empresas y en el rendimiento de los accionistas. Finalmente, otro trabajo grande se evidencia en las compañías europeas de Medio Oriente y Asia, donde los nuevos requerimientos de la norma pueden producir efectos negativos para estas empresas como adoptantes. En cuanto a los términos cualitativos, resultados cualitativos, de las 32 categorías que se realizaron, se estudiaron, 20 corresponden a la figura de arrendatario y 12 a la figura de arrendador. De lo cual, para la figura de arrendador se logró evidenciar que de las 68 compañías que listan en la Bolsa de Valores en Colombia, 58 son categoría arrendatarios, donde deben reconocer un activo y un pasivo por derecho a uso. De esas 58, 41 empresas, es decir, el 71%, revelan en una única nota sus contratos, los separa de sus estados financieros. En cuanto a revelar sus activos, solo 42 empresas los revelan de manera separada de otros activos, mientras que en cuanto al término de pasivo, 48 empresas lo revelan de manera separada. Es decir, que las otras empresas lo que están haciendo lo están involucrando directamente en una propia planta de equipo o con otros pasivos respectivamente. También se puede evidenciar que de las 58 empresas que corresponden a arrendatarios, 35 revelan los vencimientos de sus contratos, solamente un 60% de cumplimiento en esta revelación. En cuanto a la categoría de arrendador, cabe resaltar que la norma no hace cambios a sus estados financieros, pero sí hace unas exigencias en cuanto a las revelaciones, en donde se pudo evidenciar que 51 empresas cuentan con la figura de arrendador. De esas 51, 15 corresponden a arrendamientos financieros, es decir, se transfieren la propiedad al término del vencimiento, 36 son arrendamientos operativos. De los arrendamientos financieros, 7 entidades, es decir, el 47%, revela información de sus contratos. En cuanto a los arrendamientos operativos, su porcentaje de participación es más alto, son 61% de esas empresas que sí revelan la información de sus contratos. Y 9 de ellas hacen alusión a los vencimientos de sus primeros 5 años y sus años restantes. La participación por parte de los arrendadores se logra evidenciar con una participación del 53%, mientras que la mayor participación está dada en el cumplimiento de los arrendatarios con un 65%. Del total de las empresas listadas en bolsa, se evidencia que el 61% revela información frente a sus contratos. De acuerdo a la aplicación por primera vez, a la solución que pueden tomar los arrendatarios, se puede evidenciar que el 17,65%, es decir, 12 empresas, aplican una tasa de descuento. El 73,53%, es decir, 50 compañías, optan por contabilizar los arriendos de corto plazo, es decir, de menores a 12 meses, como un arrendamiento operativo. El 20,59%, 14 compañías, deciden excluir los costos iniciales en la medición de un activo. Y el 57,35%, es decir, 39 organizaciones, usan el razonamiento respectivo, tal como determinar el plazo de arrendamiento, si contienen opciones para ampliar o determinar el arrendamiento. Frente a los resultados cuantitativos, al analizar el impacto de la producción por la adopción de la NIF 16, se logra evidenciar que el 50%, es decir, 34 organizaciones, presentan variación por reclasificación. Y el 17,65%, es decir, 12 organizaciones, tienen impacto patrimonial. El restante, es decir, 22 organizaciones, no presentan impacto material, no revelan información frente a la implementación o no hacen ninguna referencia de esta NIF. De los impactos patrimoniales producidos, es decir, de las organizaciones, 12 organizaciones, el 5,53% es el impacto evidenciado de manera positiva o negativa. La media de afectación es del 0,69%, donde no hay un impacto material, ya que el mayor afectación se evidenció en una empresa del 0,81%, muy, muy bajo, donde de las 12 compañías, 3, es decir, el 25%, tienen una variación de manera negativa, mientras que 9, el 75%, tiene una variación positiva, o sea, sí,
bueno para sus informes. De acuerdo a estas variaciones que presentamos, las afectaciones en los indicadores financieros como el ROE, el ROA, el margen bruto, margen operacional, no se vieron de todo afectados porque las cifras no son demasiado significantes, pero sí presentan unas pequeñas variaciones. La variación más alta se evidenció fue en el apalancamiento, tal como algunos autores en sus revisiones, en sus trabajos también realizados, habían evidenciado, como fueron Cordobés, Morales y Zamora. Entonces, los ratios financieros no se vieron realmente afectados. Como conclusiones, podemos determinar que la adopción de la NIF 16 en las empresas listadas en la Bolsa de Valores, el 50% presenta reclasificación, mientras que el 17% con impacto patrimonial. De ese impacto patrimonial, 25 son de manera negativa y 75 de manera positiva. El apalancamiento fue el indicador más afectado después de la adopción del estándar, aspecto que concuerda con investigaciones previas, como antes lo mencioné. Sin embargo, la variación en los indicadores de la compañía, de las compañías, no fue muy significativa. Y la mayor solución que optaron las compañías en cuanto al parágrafo C10 de la NIF 16 es contabilizar sus gastos, sus arrendamientos como un gasto operativo cuando sean inferiores a 12 meses. Y la participación de las revelaciones está más concentrada en los que son arrendatarios que los que son arrendadores. Y estas fueron algunas de las referencias que utilizamos en nuestro trabajo. Gracias. Bueno, Julia Andrea, muchas gracias. Le damos paso al comentarista. En este caso, lo va a realizar el señor José Luis Aristizábal. Sí, hola, muy buenas tardes. Creo que tengo bloqueado para activar la cámara, pero igual creo que lo podemos hacer así. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Julie, Lady. Antes que nada, felicitarlas por el trabajo de investigación. Creo que es muy importante en el área hacer trabajos de investigación que tengan esa trascendencia de que cualquier persona relacionada con el área de la contabilidad, financia, la tributación, pues pueda ser de su interés. Entonces me parece que el tema de investigación es muy acertado. Respecto al trabajo de investigación, pues tuve la oportunidad de leer el documento. Me parece que está muy bien estructurado, metodológicamente el trabajo está muy bien planteado. Me parece adecuada la herramienta, el índice de Gray que utilizaron para hacer la medición del impacto cuantitativo en el cambio de la norma. También me parece pues excelente que hayan hecho el trabajo, pues tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo, todos los resultados en las deficiencias, en las revelaciones de información, pues que están presentando las empresas respecto no solamente a este tema, pues que da cuenta su investigación, sino sobre muchos otros temas. Entonces, pues en términos generales, creo que es un muy buen trabajo de investigación. Solamente me surgió una duda y es en la cuestión de la presentación de los resultados. Que si no hay alguna posibilidad de que se estén, digamos, llamémoslo así, neteando los resultados con las empresas que hayan tenido una afectación grande en sus cifras por concepto de reclasificaciones en los indicadores financieros frente a las empresas que no reportaban alguna información. Era como la única duda que me quedaba respecto a los resultados del trabajo. Muchas gracias por los comentarios. Frente a tu pregunta, lo que tenemos que decir es que precisamente para que esos efectos no se vieran, lo que hicimos fue separar las empresas que presentaban impactos patrimoniales y presentar la variación en los indicadores de solamente esas empresas. Porque efectivamente lo que pasa con las empresas que presentan reclasificaciones es que finalmente pareciera que no hubiera un efecto real en los estados financieros, aunque sí hay indicadores que cambian. Pero realmente el análisis sobre los efectos de indicadores quisimos presentarlo solo en las empresas que tenían afectación patrimonial porque eran las que definitivamente presentaban un cambio real en los estados financieros y en los indicadores.
Y también decir que de otro lado, pues como la mayoría de empresas utilizaron esa opción práctica en la aplicación por primera vez, de no registrar los arrendamientos inferiores a 12 meses, pues eso también hace que el efecto se vea disminuido y un poco la literatura había identificado que eso podía pasar, que las empresas iban a optar por esa opción con el ánimo de que sus estados financieros se viesen menos afectados. Y muchas gracias por esos comentarios que para nosotras son muy valiosos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro comentarista. Damos entonces espacio para una tanda de preguntas. Bueno, las preguntas las podemos hacer por el chat o todos tienen habilitado para prender sus micrófonos. Los invitamos entonces a las preguntas o también comentarios que tengan a propósito de la presentación que nos acaban de hacer las profesoras. Diana Gutiérrez. Yo tengo una pregunta. Sí, gracias. Yo quisiera preguntarle a las profes, con la aclaración que acaba de hacer Lady Catherine, si en ese sentido podemos decir que cuando se realizan procesos de adopción de NIF en los distintos contextos, las empresas buscan anticiparse a sus efectos y ese sería como un efecto no deseado de la implementación. Sí, totalmente sí. Resulta que, digamos que pues en la presentación no alcanza a ir toda la literatura, pero algunos efectos no deseados de las NIF hacen que los administradores o los gerentes busquen, de cierta manera podemos decir, manipular un poco la norma de gestión pues de sus intereses. Y por eso quisimos analizar esas opciones prácticas de la revelación por primera vez para identificar que pues la mayoría de empresas van a tomar esa opción porque son las que menos afectan sus indicadores. Entonces sí, se puede decir que definitivamente ese es un efecto no deseado de las NIF. También hay que decir que estamos analizando un grupo pequeño de empresas, es decir, las más grandes listadas en Colombia, pero no sabemos cuáles son los efectos en empresas que aplican NIF plenas, pero que son más pequeñas. Entonces, aún hay un campo de acción muy grande sobre entender cómo las NIF impactan los estados financieros de las organizaciones y las prácticas organizacionales. Pero sí se podría decir que este es un efecto no deseado. Gracias. Olga Lucía Cuña nos escribe en el chat, dice, voy a leer textual, buenas tardes. El objetivo de investigación indicaba que su objeto de estudio eran las empresas que cotizaban en bolsa. ¿Sería pertinente delimitar el alcance a Colombia en el objetivo de investigación? Es la pregunta que ella nos hace. Pues de hecho, sí. Este proyecto tiene dos fases. La primera fase busca entender cómo la NIF 16 afecta a las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, pero en una segunda fase vamos a hacer el comparativo con empresas de otros países de América Latina. Entonces, en principio sí, está delimitado a las entidades listadas en la Bolsa de Valores de Colombia en esta primera entrega, pero la idea es poder comparar los efectos en otros estados, es decir, en otros países y bajo otros contextos para identificar cómo las NIF pueden afectar de diversas maneras a las organizaciones. Yo tengo una pregunta rápidamente, Lady Julie. De pronto el análisis o el alcance del análisis que ustedes realizan, ¿logran determinar a qué tipos de entidades les impacta más la implementación o a qué sectores de pronto? Si bien en Europa cuando se hizo la implementación se identificaron algunos efectos en un grupo de entidades, particularmente telecomunicaciones y el sector aeronáutico. No sé si en Colombia, si ustedes pues con su análisis lograron hacer como tal esa validación. Sí, de hecho sí la hicimos. Y pues hay algo importante que decir, es que como la bolsa tiene una limitación en Colombia y es que tiene pocas empresas listadas, pues hay pocas empresas por sectores. Entonces, de hecho, una de las empresas más afectadas con la implementación
fue una empresa del sector aeronáutico, pero también las empresas del sector comercial, que solamente hay una, que es Almacenes Éxito, también se vio muy afectada. Y luego de ellas vendrían telecomunicaciones y construcción. Pero sí es cierto que, pues, aunque los resultados por sectores nos dicen eso, hay que decirlo, no son totalmente fiables porque son muy pocas las empresas por sector que hay en la bolsa. Habría que analizar un número mayor de entidades para entender si esas afectaciones son específicas de la organización o si son específicas de la industria, porque de pronto generalizarlo ahora sería un poco a priori para la cantidad tan reducida de empresas que cotizan en la bolsa. Bueno, muchas gracias, Lady y Julie, por su exposición. Le damos paso entonces a la siguiente ponencia, que se denomina Modelo de Amortización del Fondo de Comercio desde una perspectiva de opciones reales. El expositor o el autor es José Luis Aristizábal Soto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, estoy tratando de compartir aquí mi pantalla. Presentación. Ya te vemos, José Luis. ¿Ya hace la presentación? Ya se ve la presentación. Si la puedes, por favor, colocar en forma de presentación, que venga contigo ahí abajo. Inferior, lado derecho. Ok, creo que ahora sí. Lo que no he podido es activar mi cámara. Hola. Lo estamos escuchando. ¿Pueden ver la presentación? Sí, por favor, amplíela, póngala en modo presentación, como ya bien lo había dicho. Okay. ¿Ahora sí? Sí, ahí lo estamos viendo. Ok, perfecto. Entonces, me presento. Mi nombre es José Luis Aristizábal. Soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Administración, la línea de investigación en finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo de investigación tiene por título Modelo de Amortización del Fondo de Comercio desde una perspectiva de opciones reales. Bueno, antes de iniciar, hacer la aclaración. Cuando hablamos de Fondo de Comercio, estamos hablando del activo que en Colombia conocemos bajo la denominación de crédito mercantil. Es el activo que surge del reconocimiento en el pago de plusvalías en las operaciones de combinaciones de negocios. Bueno, este trabajo de investigación surge a raíz de un proceso de revisión que está adelantando actualmente el IASB, la Junta Emisora de Normas Internacionales de Información Financiera, específicamente dos normas, la IFRS 3, sobre las operaciones de combinación de negocios, la IAS 36 sobre el deterioro de los activos y específicamente pues, el proceso de revisión del modelo de deterioro. Actualmente en las discusiones que se están llevando a cabo en el IASB, pues ya en un momento anterior se había dicho que el modelo de amortización lineal, que fue el que se estuvo utilizando hasta el año 2004, pues era un modelo que se cambió porque se consideraba que no proporcionaba información relevante a los usuarios de la información financiera. En ese momento ese modelo se cambia por el modelo de deterioro, que en los resultados del proceso de revisión post-implementación, pues, se llega a la conclusión que es un modelo costoso, que es un modelo complejo y que, digamos, no ha logrado satisfacer las necesidades de información financiera. Entonces, se planea una revisión de esos modelos de amortización, esos modelos de medición posterior del Fondo de Comercio. Y en todas las discusiones que han habido sobre el tema, pues, se siguen planteando las mismas alternativas de tratamiento para este activo. O retomar el modelo de amortización en línea recta, o no reconocer el activo en el momento del reconocimiento, o reconocerlo y llevarlo inmediatamente contra resultados del ejercicio, o manejar un modelo dual de deterioro y línea recta. Y pues hasta el momento lo que al parecer se está planteando es simplemente una simplificación del modelo
y con mejoras en la revelación de información financiera. No obstante, pues todas las investigaciones previas sobre toda la problemática que ha representado, pues como el manejo de este activo, pues ya da cuenta de que también hay muchas deficiencias a nivel de revelación de información en notas a los estados financieros. Entonces, para esquematizar qué es lo que sucede con los modelos de amortización, pues vemos el modelo de amortización lineal, que no tiene ninguna relación con los beneficios económicos generados por la empresa o entidad combinada. Vemos un modelo de deterioro, que mientras la empresa, digamos, esté generando beneficios económicos, pues no hay un reconocimiento de ningún importe por deterioro, y solamente cuando hay evidencia de que la empresa ha dejado de generar beneficios económicos, es que comienza a darse un reconocimiento de importes por deterioro. Y pues lo que esperamos con el modelo que proponemos que haga es que haya una correlación entre los beneficios económicos generados a partir de la operación de combinación de negocios con los importes de amortización. Entonces, así para resumir, el objetivo pues básicamente es proponer una metodología de amortización del Fondo de Comercio, haciendo aplicación de la teoría de opciones reales. La pregunta de investigación es básicamente pues, cómo se puede aplicar esta teoría para determinar los importes de amortización del Fondo de Comercio, crédito mercantil, y cuál es el resultado de esa aplicación. La hipótesis que planteamos parte de toda la revisión de la investigación previa, que dice que la teoría de opciones reales nos permite darle un seguimiento financiero preciso al activo, y con ello pues a partir de ahí podríamos determinar los importes de amortización. En cuanto a la aplicación del modelo, hasta el momento se ha hecho la aplicación un caso práctico. Se estudió la adquisición de la empresa El Puerto Liverpool de la marca Suburbia, una operación de combinación de negocios que se llevó a cabo aquí en México en el año 2017. La propuesta es analizar los 5 años posteriores a la operación de combinación de negocios, determinar los importes de amortización del activo. Hasta el momento tenemos resultados de los 3 primeros años del resultado pues, del modelo de amortización. Entonces, en la aplicación del modelo, pues digamos que las ecuaciones del modelo, el modelo puede parecer muy complejo, pero realmente las variables o los datos que necesitamos para su aplicación pues son datos muy sencillos, como es el valor de los activos netos identificables en el momento de la adquisición, cuál fue el valor de la adquisición, la tasa de interés libre de riesgo, que para el caso utilizamos la tasa a nivel país de México, y una tasa de volatilidad, que para el caso decidimos utilizar un margen de EBITDA promedio. A partir de ahí, pues, determinamos lo que son los factores de ascenso y descenso, las probabilidades de subida y bajada para construir los árboles binomiales. Se construyen los árboles binomiales, que son los que nos van a determinar cuáles son los probables valores futuros que puede tomar el activo junto con los valores respectivos de su prima. Y a partir de las primas que nos dan esos importes, pues calculamos cuánto es la contribución del Fondo de Comercio a la utilidad operativa de la empresa adquirida. Y a partir de ese porcentaje de contribución, pues vamos a determinar los importes de amortización. Bueno, todo esto lo probamos con un segundo modelo, que es el modelo Black & Scholes. Es el modelo original del cual parte toda la teoría de opciones financieras, modelo también igualmente aplicable a la teoría de opciones reales, valoración de activos reales. Como el modelo, la fórmula puede ser un poco más compleja. Para darle más fiabilidad a los resultados, lo que se hizo fue convertirlo en un código de programación en Python. El programa ya nos da para cada año un cálculo del valor de la prima, teniendo en cuenta, pues como les mencionaba, la tasa de interés libre de riesgo, el margen de volatilidad, el valor contable que va tomando la empresa cada periodo, el costo de adquisición o ejercicio de la opción. Igualmente, como en el modelo anterior, a partir de los valores de la prima, determinamos cuál es el porcentaje de contribución del Fondo de Comercio o crédito mercantil a la utilidad. Y ya con esos porcentajes determinamos cuánto es el importe de amortización del Fondo de Comercio. Y por último, tenemos un comparativo de los 3-4 modelos de amortización. Vemos en la línea de abajo pues, que en los 3 años la empresa no ha reconocido ningún importe por deterioro. Simulamos cómo hubiera sido la depreciación en línea recta a los 5 años, cuáles serían los importes por amortización. Igualmente vemos en el tercer periodo que
la amortización, el importe que reconoceríamos estaría aún por encima de los beneficios económicos generados por la entidad. Y vemos igualmente pues, la amortización determinada mediante la aplicación de la teoría de opciones reales, modelo Black & Scholes, modelo binomial, que ambos tienen un comportamiento muy similar y que guardan pues, como una correlación con los beneficios económicos aportados por la entidad, que era lo que esperábamos. Entonces, pues, con estos resultados preliminares, de alguna manera, pues, podemos ir concluyendo pues, que se aprueba esa hipótesis de que mediante esa teoría sí podemos darle un seguimiento financiero preciso a los beneficios económicos generados por la entidad y pues que representaría una alternativa mucho más transparente y más eficiente para determinar los importes de amortización. Bueno, muchas gracias, José Luis. Sí. Damos paso a los comentarios por parte de Franklin Emir Torres, Daniela Alejandra Sánchez y Camila Nieto. Bien, ¿me escuchan ahí? Te escucho, Daniela. Sí. Listo. Buenas tardes. Hola, José Luis, ¿cómo estás? La verdad, leí tu documento, excelente. No tengo ninguna pregunta ni nada, sino antes para felicitarte, ningún comentario negativo. Felicitarte, es un excelente trabajo lo que estás haciendo. Me gustó mucho, la verdad. Cualquier cosa que quieras o trabajar en red con la Universidad de Ibagué, bienvenido seas. Un excelente trabajo, te felicito. Lo agradezco mucho, claro que sí. Cualquier cosa que pueda aportar, con mucho gusto. Bueno. Muchas gracias, Daniela. ¿Algún otro comentario por parte de alguno de los autores? No, no hay más. Es que Franklin tuvo un inconveniente, tuvo que salir a una reunión con el decano y pues Camila no pudo asistir hoy. Bueno, perfecto. Entonces damos espacio para la tanda de preguntas. 5 minutos, un poco menos de 5 minutos. Recuerden que pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat. Bueno, recibimos por el chat felicitaciones a José Luis. Dice que un tema muy interesante para estudiar en otros contextos, que les interesa mucho el tema. Entonces, también un poco los invito a que dejen sus datos en el chat en caso que consideren para que puedan ustedes posteriormente contactarse. Un poco también invitarlos a que dejemos la timidez y participemos en estos escenarios, ya sea preguntándole a José Luis que nos acompaña. ¿Tú estás en México, José Luis? Sí, así es. Ahí está en México y pues bueno, todos los ponentes pues, que nos han presentado anteriormente, siempre hay algo que nos queda ahí, entonces un poco invitarlos. Sí, José Guillermo, si hay asistencia, ya te vuelvo a colocar el link. Ya en este instante te lo voy a colocar, creo que ya lo había pasado, pero vuelvo a colocarlo. Mientras tanto, José Luis, Michael. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, Miriam. Bueno, buenas tardes, interesante. Lastimosamente no pude ver toda tu presentación, pero
Tengo una pregunta respecto a la valoración y el efecto de la amortización del goodwill el goodwill. Para efectos tributarios, digamos, ustedes en México tienen diferencia en el reconocimiento de esa amortización, ¿es aceptada? Para efectos tributarios, no. Creo que funcionó igual que en Colombia hace muchos años, que antes de la implementación de las NIF, permitían el reconocimiento, la deducción a título de renta, lo llamaban, creo que era, no recuerdo el nombre, un nombre similar al deterioro. Es decir, que es en México, al igual que en Colombia, tienen la diferencia entre el reconocimiento contable, que es el modelo que tú muestras pues, para poderlo amortizar y el reconocimiento, y para efectos tributarios, ¿cierto? Porque para efectos tributarios no es deducible. Sí, para efectos tributarios no es deducible. Para efectos contables, pues digamos, aplican las mismas normas. Digamos, en México aplican las normas de información financiera de México, pero que están, digamos, armonizadas con los estándares internacionales de información financiera y es un tratamiento muy, muy similar. Muchas gracias. Sí, Miriam. Gracias. Interesante el modelo porque pues nosotros digamos que aquí en Colombia tenemos un tema para el reconocimiento de este, digamos de la amortización de este intangible, entonces digamos que se utilizan diferentes métodos pero el método que estás utilizando pues me parece interesante, sí me gustaría como revisarlo más de fondo porque tenemos dificultades nosotros para utilizar una metodología. Sí, mira, actualmente las NIF, lo que llamamos las NIF para pymes, siguen utilizando el modelo de amortización en línea recta. Creo que ya es la autoridad contable de cada país que es la que define los plazos de amortización y son las empresas las que utilizan lo que llamamos las NIF plenas, ese modelo de deterioro. Sin embargo, pues para cuestiones tributarias, hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una empresa y cada año teníamos la discusión porque, pues o sea, a nivel contable, a nivel tributario, se dice no es deducible el importe de amortización, pero había un fallo de la corte que decía que si se demostraba el deterioro del valor, ese importe sí era deducible. No sé, hace mucho, no estoy como muy entendido de temas tributarios en Colombia, pero creo que con la implementación de las NIF ya el asunto cambió. Y pues bueno, de las recomendaciones que recibió el trabajo hasta el momento, pues solamente se ha hecho la aplicación a un caso, que ha sido un caso en adquisición de una empresa aquí en México y una marca, pero también ha recibido la recomendación de ampliarlo a más casos. Entonces, si conocen algún caso en Colombia que les parezca, pueda ser interesante analizar, trabajar, pues estoy abierto también a las sugerencias, a las recomendaciones. Claro que sí, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a José Luis y a los comentaristas. Damos paso entonces a la última ponencia que se denomina Distorsiones contables y tributarias en economías hiperinflacionarias, caso Venezuela. El expositor es Nelson Darío Díaz, de la Universidad Católica del Táchira. Nelson, ¿puede compartir, por favor, su presentación? Nelson, ¿está escuchando?
Ya está comenzando a, como a presentar pantalla, Nelson. Ya estamos viendo tu pantalla, Nelson. Entonces, ahí lo que tienes que hacer ya es solamente dirigirte desde tu computadora al PowerPoint. Ya, y yo creo que ya nos deja ver. Ahí estamos viendo tu PowerPoint. Te invitamos a que lo pongas en modo presentación, a inferior lado derecho, antes del Zoom. Ahí sale la de presentación. Perfecto, Nelson. Lo que si no, no te estamos escuchando. No sé si no has hablado. Al parecer tiene cerrado el micrófono, Nelson. No lo estamos escuchando. Aquí. Ok, perfecto. Voy a. Ah, ok. Ahora déjeme ver si sale la pantalla, pues no sé qué sucede aquí. Ok. Ahora no sé. Ya a ver si me pueden ver la pantalla. ¿Ahora sí ven la pantalla? Todavía no. No sé si ven la presentación. No, Nelson, no lo están viendo. Ya, un momento. Dios. Toda la pantalla. Ok. Muy bien, creo que ahora sí. Bueno, a ver, ahora sí pueden ver la pantalla. Yo no la veo. No te afanes, Nelson, que esas son las dinámicas de la virtualidad. Entonces, ahí ya está comenzando a presentar. Perfecto. Ya, perfecto. Muy bien, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Díaz, les estoy hablando de Venezuela. Inicialmente quisiera agradecerles a ustedes el haberme dado la oportunidad de presentar este trabajo. El cual denominamos distorsiones contables y tributarias en economías hiperinflacionarias en el caso de Venezuela. Inicialmente, ya para aprovechar un poco el tiempo, tenemos para ubicarnos un poco en el contexto de lo que es Venezuela hoy día, pues debemos iniciar por decir que aquí en Venezuela la mayoría de empresas son familiares y una de las características de las empresas familiares es que el apalancamiento financiero pues viene dado por las entidades financieras. De ahí que las medidas del gobierno nacional pues van vinculadas o van centradas en ese hecho para tratar de proteger un poco las empresas o las personas naturales en sí sobre el fenómeno inflacionario o espiral inflacionaria que nos ha venido afectando durante los últimos años. Uno de los datos estadísticos que tenemos para ellos es que el 91,5% de las empresas en Venezuela son de ese tipo, son familiares. Y un 61% pues, es la media que tenemos a nivel mundial. El 41% de estas empresas, su apalancamiento viene dado por la banca privada. El 62,5% es de la banca privada, el restante es de la banca pública. A pesar de que la banca pública ofrece mejores beneficios o tasas más bajas. Una de los hechos del por qué las personas jurídicas se inclinan hacia la banca privada más que la pública, es simplemente por el hecho de la documentación
tan excesiva que pide la banca pública y por el tiempo que necesita la banca pública para aprobar los préstamos. Es más que todo por un costo de oportunidad. Hablar, por ejemplo, de otro tipo de apalancamiento como obligaciones, bonos y demás, pues son poco lo que se usan aquí en Venezuela. Y luego, pues también la Bolsa de Valores de Caracas, pues solo tiene registradas 23 empresas de la pluralidad de empresas que pueden existir y la mayoría de ellas son entidades financieras. Hablar un poco a lo macro, podemos decir entonces que la devaluación monetaria desde el año 2008 hasta el año venidero, o sea, el que estamos viviendo actualmente, que es el año 2020, las reservas internacionales han disminuido de 40 mil millones de dólares hasta el momento que se tienen 6.925 millones de dólares. Eso más que todo viene dado por la disminución de los precios petroleros y la capacidad de producción que tenía Venezuela para esos entonces hasta el momento de hoy, donde ha disminuido básicamente de 3 millones de barriles diarios de petróleo que se producían diarios, o sea, se produce por día, a 300 mil aproximadamente que se producen hoy por día. Eso pues ha afectado la entrada de divisas, tanto así que las exportaciones han disminuido muy por encima o las importaciones han superado a las exportaciones en ese índole. Lo cual, esa fuga de divisas o esa entrada de dinero que teníamos producto del petróleo, pues ha afectado la balanza de pagos y las reservas internacionales al punto de que ya les mencioné de 6.925 millones diarios. Esos controles de cambio que se tienen hoy día, pues es lo que prevé que se seguirá manteniendo en el futuro. Hablar un poco a lo micro, ya como les hablaba, uno de los factores que debe proteger el Estado como tal son las tasas de interés, porque de ahí es donde se apalancan las empresas como tal. Hoy día tenemos unas tasas activas del 37,72% y se ha mantenido quizás en esos márgenes producto de los empréstitos que utiliza el Banco Central de Venezuela o los auxilios financieros que otorga el Banco Central de Venezuela hacia las entidades financieras, manteniéndolo quizás en un margen, digamos, de un 10% aproximadamente. Por el lado de las tasas pasivas, pues sí ha venido mermando, disminuyendo la captación que tienen las entidades financieras por el hecho de la inflación tan voluminosa que se ha venido en los últimos años, hasta el punto que tenemos por mes aproximadamente 36% de inflación y se aproxima o se proyecta 432% anualizada la tasa. Con una tasa real tasa pasiva del 21%, tenemos entonces un margen bastante considerable, una tasa real es negativa, lo cual no le permite que los ahorristas pues coloquen su dinero en la banca. Esto crea unas distorsiones, unas presiones bárbaras sobre la tasa de cambio porque los ahorristas buscan invertir en cualquier bien o simplemente buscan otra moneda más estable o más fuerte en ese sentido. Eso también, ese tipo de presiones, el año pasado por estas fechas teníamos un tipo de cambio aproximado de 1.000 bolívares por dólar y hoy día estamos reflejando para el día de hoy 925.505 bolívares por dólar. Realmente es bárbaro el tipo de cambio. Estos tasos de cambio, de acuerdo a las restricciones o en función de las restricciones que ha establecido el Estado, ha generado pues un mercado paralelo. Mercado paralelo que hoy día, pues entonces las tasas pues son muy similares, 925 a 934.430. La tasa de cambio de estas se negocia, no lo refleja el Banco Central de Venezuela, mientras estas son las que se cotizan en el mercado cambiario o fuera de las entidades financieras como tal. Estas tasas de interés que se han mantenido también, no olvidemos que las entidades financieras, pues es una empresa normal donde les afecta también la inflación, tienen empleados, tienen unos costos y pues tienen que ejercer ciertas presiones también en incremento de la tasa de interés, la cual ha mantenido el Estado, pero sí se ha disparado lo que es la tasa overnight, que son los empréstitos que se realizan entre entidades financieras, llegando al punto de tener 1.323%. Quizá una de las limitantes que se mantienen hoy día y que próximamente se tienden a flexibilizar es el hecho de las tasas o el encaje legal.
porque el Estado lo tenía en el 100% de las captaciones que tenían las entidades financieras, las mantenían en un estobo allí, el mismo promedio tenían que depositarse o tenerse en garantía a través del Banco Central de Venezuela, limitando la capacidad que tienen las entidades financieras para colocar el dinero en manos del público bajo la figura de préstamo. Y eso pues ha incidido bastante sobre la tasa overnight para el mantenimiento de las mismas entidades financieras. Esto ha bajado tan solo 7 puntos, llegando al punto que en este momento la tenemos en un 93%, pero sigue siendo una tasa bastante alta. Lo cual, pues, el panorama pues, no pinta muy bien para las empresas, para la estabilidad que tenemos hoy día en función de esto. Esto, pues, conlleva tomar algunas decisiones o tomaron algunas decisiones por parte del Estado, las cuales, en resumen, podemos tomarlas como estas. Las entidades financieras se convierten hoy día en mesas de cambio. Esta figura que tenemos es por las entradas unilaterales que vienen desde el exterior hacia Venezuela, por las migraciones que hubo en los últimos años y las remesas que prácticamente se colocaban tanto en Brasil como en Colombia. Y el Estado entonces crea la figura de mesas de cambio con ciertas restricciones. El hecho es que los préstamos que se otorgan también obtienen dinero o pueden obtener divisas, pero los préstamos que se otorguen van a ser en bolívares, lo cual pues distorsiona un poco lo que a la mesa de cambio se trata, pero sí pueden crear una especie de subasta, una especie de transacción hacia allí, que es lo que ha permitido el incremento también de la divisa estadounidense con respecto a la venezolana. Otro de las condiciones o decisiones que ha tomado el Estado es la creación de ciertos aranceles o ciertas exoneraciones para la importación de ciertos productos. Pero esto no ha llegado a un fruto, digamos, para las empresas por el hecho de que las fronteras están cerradas. Entonces, al estar cerradas las fronteras, también tenemos cerrada la nacionalización de la mercancía. Y lo que se ha incidido aquí o el incremento que se ha promulgado aquí es básicamente el contrabando, porque los comerciantes tienen que adquirir básicamente el producto al precio que sea. Se han quedado algunas autorizaciones, digamos, por algunas zonas que están abiertas, pero siguen siendo contrabando porque esos productos no están legalizados aquí en Venezuela como tal. Esto genera más distorsiones aún porque esos documentos, o sea, no están legalizados aquí en Venezuela, pues no son deducibles para impuestos sobre la renta, no son deducibles en una contabilidad realmente legal aquí en Venezuela y por lo tanto se genera una especie como de contabilidad creativa porque al no ser deducibles esos documentos, pues tienes que pagar más impuestos a tener una utilidad que sobrepasa un margen real o un margen que realmente lo consigue una empresa como tal. La utilidad está sobrevaluada en ese sentido. Lo otro que se autorizó fue que el Estado permite la exportación de ciertos productos, pero el 20% de lo que se venda en el exterior debe ser negociado directamente con el Banco Central de Venezuela. No lo puede disponer los comerciantes como tal. A raíz de esto, de la contabilidad creativa, del incremento de los precios más allá de lo normal, por encima de aquellos, digamos, de las divisas que otorgaba el Estado a ciertos empresarios para la producción, se crea un organismo que se denomina SUNDEC. Ellos evalúan las estructuras de costos de cada una de las empresas y velan porque entonces los costos se mantengan en las condiciones que realmente, pues, estable. Esto ha permitido también unas auditorías a ciertas empresas que lo que la han es tratado de, o sea, básicamente se han cerrado porque tenían que adquirir los productos en el extranjero y manteniendo unas facturas, una documentación que era ilegal porque los productos no estaban nacionalizados. ¿Ok? Otra de las cosas que se han ido aquí extender es el hecho de que se crean más impuestos, uno de ellos es el de los grandes patrimonios. Pero el grande patrimonio se crea para aquellos contribuyentes que para el Servicio Nacional de Administración y Tributaria, que es similar a la DIAN en Colombia, solo es para los contribuyentes que ellos denominan como especiales. ¿Cuáles son esos contribuyentes especiales? Son aquellos que facturan por encima de 150 mil millones de bolívares aproximadamente. ¿Ok? Solo para los contribuyentes especiales, pero y los contribuyentes ordinarios, que es la otra figura que se tiene, por supuesto, los que facturan menos de estas cantidades o aquellos que no son estratégicos para el SENIAL, Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, pues no deberían pagar este impuesto, lo cual crea una competencia desleal, digamos, entre las mismas empresas, porque es el hecho
de que no se tiene una, digamos, aun cuando existen ciertas reglas, pues existen empresas que son muy parecidas, facturan los mismos ingresos, pero una es catalogada como ordinario y otra es como contribuyente especial. Otro de los puntos que se han venido fomentando o que se aprobaron fue el impuesto sobre la renta, pero a nivel de los ajustes por inflación. Pero eso solo se aprobó para los contribuyentes ordinarios, dejando entonces ahora de lado a los contribuyentes especiales. El fenómeno de esto o el hecho que se hizo de esta manera es porque si se hacen los ajustes por inflación, cuando se ajuste la capitalización del patrimonio, cuando se ajuste el patrimonio, pues eso deducía la utilidad como tal y se pagaba menos impuestos. Y como estos son los contribuyentes más grandes o los que tienen más volumen de ingresos, pues entonces deberían, en ese sentido, pagarían menos recursos y menos recursos le entrarían al Estado como tal. Bien. También a partir del año 2016 se aprueba lo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, también para los contribuyentes que se consideran especiales. Entonces, cualquier transacción que se realice ante cualquier entidad financiera, eso está pechado por un 0.5% hasta el 1% del monto de la transacción. Incluye también el monto que se cancele en efectivo y otros puntos adicionales, como el hecho de aquellas personas que tienen sucursales o aquellas personas jurídicas o empresas que tienen sucursales y que cancelaban ciertos gastos por otro tipo de empresa o digamos que sean de los mismos dueños y compartan los gastos que son de las empresas principales o aquellas que son catalogadas como contribuyentes especiales, pues deben pagar también este tipo de transacción. Otro de los puntos recientes que tiene es aprobado a partir de este año es que aquí se tenían, digamos, truncado, paralizado algunos artículos que establecía la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 25 y 51 y otro que establecía la provincia 0071 que se trata sobre la facturación y sobre la legitimación de capital. No se podía facturar en una moneda distinta. Hoy día sí se permite facturar en una moneda distinta como el dólar y demás con el simple reflejo de la facturación de la moneda venezolana o al tipo de cambio que exista en el día. Pero esto lo que ha motivado es la sustitución de una moneda por otra, tanto al punto que básicamente el bolívar tiende a desaparecer y hoy básicamente el comercio se maneja en la posición del dólar y en la posición del peso colombiano. A nivel de los Andes se utiliza mucho el peso colombiano, a nivel central y capital se utiliza bastante ese tipo de cambio o el dólar, en los mercados pequeños hasta los mercados más grandes. Eso pues genera bastantes distorsiones a lo que la parte contable se refiere. Digamos algunos efectos que han traído o que lleva consigo esta situación. Pérdida económica y quiebra para algunas empresas porque sus productos básicamente eran del extranjero. Tenemos fronteras cerradas, no podemos nacionalizar los productos, los documentos no son legales en Venezuela y por lo tanto no pueden ser deducibles del impuesto y se pagaba básicamente de los ingresos, se estaba pagando la utilidad o se está pagando la utilidad como tal. Los fondos o haciendas como tal, al ver una hiperinflación tan grande, tan abultada como la tenemos ahora, digamos en haciendas donde no se manejan o no hay entidades financieras muy cerca, pues los empresarios como tales o los dueños de esos fondos tendrían que llevar grandes cantidades en masa de dinero para pagar su nómina o pagar sus reparaciones allí en estas haciendas. Eso necesariamente indujo o presionó al empresario de buscar una moneda más fuerte o que le permitiera cancelar los mismos salarios, las mismas reparaciones, pero en cantidades más pequeñas, en masa. Estos factores, por supuesto, digamos, algunos empresarios pueden optar por los principios que establecen las normas internacionales, como la esencia sobre la norma. Por ejemplo, pudiesen decir, oye, el gasto se causó y debe registrarlo sobre la misma partida por su naturaleza. Esto, pues, estas distorsiones o este tipo de decisiones ha distorsionado completamente los estados financieros y realmente es difícil tomar decisiones sobre ello. Para algunas empresas es porque los empresarios, con el ánimo de no pagar unos impuestos que realmente son irreales, pero como su documentación no se acepta, pues sustituyen una factura por otra. Y eso viene apegado también a que sustituyen un gasto por otro. Entonces, las distorsiones en los estados financieros, si era un costo, se puede parecer como un gasto. Y si era un gasto, aparece como un costo. Y más grave aún cuando se trata de inversiones o mejora en cuanto a los activos. ¿Okay? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a ver las distorsiones que se visualiza a nivel de los estados financieros cuando se sustituyen unos gastos con otros.
Ok, estamos en esa parte. Ahora, otra de las cosas que nosotros vemos o un efecto que se está vislumbrando en este caso es lo de la empresa en marcha. Nosotros debemos analizar las empresas constantemente porque este fenómeno no lo afecta a la empresa principal como tal, sino en los proveedores también. Nosotros, el principio de la prudencia, pues no se visualiza mayormente porque parte del hecho que hacer reservas o ser apartados por provisiones, en este sentido, por materia prima o algo, pues tener un dinero reservado donde una inflación es tan galopante, pues quizás no tiene ningún objeto porque mañana el dinero vale mucho menos. Entonces, básicamente los estados financieros que se vislumbran, pues no se ven apartados, no se ven reservas, no se ven provisiones en ese sentido. Ok, ahora todos estos efectos, pues por supuesto, generan distorsiones en los estados financieros. Aquí traemos un ejemplo de una empresa comercializadora, es productora de café y comercializadora de este producto. Entonces, es una empresa que se cataloga como contribuyente especial, no es ordinario y por lo tanto, pues tiene que pagar las transacciones financieras, no tiene ajustes por inflación, porque ese era para los contribuyentes ordinarios, pero sí las normas internacionales deben aplicarse como tal. Quizás aquí, como podemos ver, sí, consideramos el RM, tenemos el impuesto diferido, pero como ya les venía diciendo, no tenemos ningún tipo de apartado, no hay ninguna provisiones como tal que permitan, tener esas provisiones para la compra de mercancías, reservas por posibles pérdidas por utilidades, proveedores que no le van a suministrar la materia prima a tiempo, nada de esto, pues las empresas la vislumbran por los hechos que ya le he venido narrando. Entonces, tenemos algunas conclusiones de estos estados financieros. Por lo menos tenemos una inflación que está en 1.271%. Hay una escasez de materia prima y suministro para reparación de equipos, como le veníamos diciendo, y casi el 80% de las transacciones de este tipo de empresas son sustituidas un recibo o una factura por otra para tratar de mermar el pago que deberían hacer por producto de la inflación como tal. Ahora la información. 30 segundos para finalizar, por favor. Sí, cómo no. Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, la parte de, digamos, la diferencia temporaria. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos comparando valores históricos con valores ajustados por inflación, producto de las normas internacionales con valores históricos. Eso genera una diferencia temporaria alta, pero también se calcula un impuesto diferido que básicamente eso no se va a recuperar. Una de las condiciones que deberían hacer en economía inflacionaria, pues básicamente es no calcular ese impuesto diferido porque básicamente esa parte pues no va a ser materializada en ningún momento. Digamos, aquí tenemos los cálculos del REME, la parte de los activos fijos, por ejemplo, en este caso, está de 55 mil millones de bolívares. Los inventarios, pues básicamente en este ejercicio, pues ajustó el inventario inicial, el ajuste del inventario final por el valor razonable o pérdida por deterioro, pues no se vislumbra como tal, producto tan galopante y el precio que tenemos en el mercado. El patrimonio, quizás el dato más importante aquí es la capitalización que vemos por este año, una capitalización que tenemos sobre las correcciones monetarias, porque el registro mercantil aquí sí lo permite capitalizar las correcciones monetarias para el aumento del valor de las acciones por tratarse de un bien, más no permite la distribución como dividendos como tal. El valor racional y deterioro, que ya lo conversamos, y tenemos por acá el impuesto a la patrimonio, el impuesto a las grandes transacciones económicas, que son vinculadas básicamente a los grandes contribuyentes o a los contribuyentes especiales, y que esto equivale casi al 2% de los ingresos. Realmente eso es bastante, bastante considerable si comparamos una empresa con otra que no esté vinculada con este tipo de impuesto al patrimonio, y que sabemos también que el impuesto diferido pues no lo permite corregir esa distorsión o esa falla. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación y más o menos hablarles un poco sobre las distorsiones contables que se vienen vislumbrando en una economía hiperinflacionaria como la venezolana.
Bueno, Nelson, muchas gracias. Le damos paso rápidamente a unos comentarios por parte de Lady Caterine Rojas y Julia Andrea Franco. Bueno, muchas gracias. En principio decir que es un trabajo muy interesante con muchos datos bastante relevantes considerando la situación normativa especial que ocurre en Venezuela. Digamos que como cosas especiales del trabajo, es un trabajo bastante extenso que tiene información muy importante, como he dicho previamente, y creo que merece la pena estructurarse de pronto para publicarse como artículo. Entonces, de pronto, hacer un llamado a los autores a que realicen modificaciones de pronto en cuanto a resúmenes y extensión del documento para que llegue a cumplir las condiciones de un artículo publicable, porque hay información muy importante ahí y creo que puede ser trabajada con la teoría en torno a la normalización contable y cómo las normas no reflejan la realidad contable de las empresas, es decir, la realidad de las empresas supera la normativa, ¿cierto? Supera lo que está en la normativa contable. Entonces, creo que es un trabajo que puede enriquecerse un poco desde esa teoría para su publicación. Y bueno, digamos que se mencionaban mucho algunas diferencias que hay entre los aspectos fiscales y contables. En Colombia, aquí hay un formulario, que es un formulario de conciliación entre la contabilidad y lo fiscal, porque siempre suelen ser diferentes. Y quería preguntarle si de pronto en Venezuela existe esta misma información. En Colombia nosotros lo reportamos a la DIAN, que es la entidad del Estado encargada de recaudar los impuestos. Y no sé si en Venezuela existe esa figura de conciliación fiscal para comparar los dos modelos normativos y establecer esas posibles diferencias temporarias que puedan existir. Sí, claro, en Venezuela existe. Nosotros también la llamamos así, conciliación fiscal. Aquí el organismo no se llama SENAT, Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es similar a la DIAN en Colombia. Aquí, por ejemplo, si las normas internacionales permiten el registro de los gastos causados, aquí hay muchos gastos que no se permiten el registro hasta tanto no se cancelen. Uno de los casos serían, por ejemplo, las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son gastos causados que nosotros debemos registrarlo porque es algo que se debe. Pero aquí son deducibles el impuesto sobre la renta cuando se cancela. Los honorarios, por ejemplo, de los médicos, honorarios como tales, ese tipo de servicio para el impuesto sobre la renta también es el momento que son cancelados. De hecho, el impuesto sobre la renta se cancela por aquellos que ya se hayan cancelado al médico como tal, por darte un ejemplo. Pero son gastos causados y de como tal deberían registrarse porque eso afecta a la utilidad. Y eso es lo que genera pues una diferencia con el impuesto diferido. ¿Ok? Otro de los puntos que vale la pena comentar es la sección número, a ver, la 30, la sección 30 de las normas internacionales, que es sobre el diferencial cambiario. Aquí tuvimos que ponerla en práctica porque básicamente por el método PEPS es que tenemos que movilizar ese tipo de transacciones, porque recibimos un dólar cuando lo vendemos a un determinado monto y cuando cancelamos la erogación está muy diferente al monto que lo recibimos. Eso genera un gasto o un ingreso por un diferencial cambiario que también ahora lo podemos visualizar en los estados financieros. Okay. Pero la pregunta que me hace es que si hay conciliación fiscal, perfecto, si la hay. Sí, lo otro que de pronto quería comentar para enriquecer el trabajo es que la metodología se menciona que es una revisión bibliográfica, pero también se hace un estudio de caso, que es el que mostraste al final en la presentación, y de ese de pronto en la metodología, sí, en la sección metodológica del documento no se hace referencia, entonces sería bueno incluirlo ahí, porque me parece muy importante ese paso que hacen del análisis teórico de lo que está pasando, de contextualizar, a ir a un caso específico y mostrar la realidad de las organizaciones. Entonces, sería muy positivo, digamos, que desde la metodología se pudiese incluir para identificar todo el alcance del trabajo. Ah, perfecto, sí, cómo no. Está muy bien. Aquí, básicamente, lo que nos han afectado a nivel de todas las empresas es el mismo patrimonio. Pero, como yo se los alcancé a decir en un momento, tenemos la avenencia de que, como las normas internacionales, ahora en el registro mercantil, que no recuerdo cómo es que se llama en Colombia, el registro mercantil, donde nosotros tenemos los expedientes de cada una de las empresas,
pues aceptan los estados financieros bajo normas internacionales, y bajo normas internacionales pues existe la corrección monetaria, entonces se ha aprovechado esa situación para nosotros ampliar nuestro capital o digamos actualizar nuestros patrimonio a valores constantes, pero que ya aparezca en un documento, de manera tal que cuando se pase a una entidad financiera, ese valor de las acciones de un inversionista pues ya se pueden reflejar legalmente. Y tanto para el inversionista como tal, que tiene una inversión en un fondo de comercio, pues ya su valor de accionario ya es otro, producto de la inflación. ¿Okay? Entonces hay cosas buenas y digamos, ese sería una de las cosas que podríamos sacar de lado, de las que se pudiese uno aprovechar en una economía hiperinflacionaria. No necesitas una segregación de recursos de dinero, sino lo tienes ahí producto de la corrección. Y actualiza el valor de los activos y actualiza el valor del capital. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias, Nelson y Lady Catherine. Sí, a la orden. Yo creo que por efectos de tiempo ya no tenemos espacio para las preguntas.